¿Qué tal, chicos? Buenos días. Espero que se encuentren muy bien. Bueno, el día de hoy vamos a comenzar el tercer bimestre de geografía, aunque no hemos tenido primer bimestre, ¿no? Así que, bueno, le van a poner tercer bimestre de geografía. Pero, chicos, el tema que veremos hoy es rocas. Bueno, como características podemos mencionar que son cuerpos tridimensionales. ¿Qué significa? Que van a tener tres dimensiones, ¿cierto? Ancho, largo y también grueso, gruesor, ¿no? Por decirlo de esa manera. ¿Ya? Están conformados por dos o más minerales. El elemento que va a caracterizar a toda roca es que siempre va a poseer minerales. Profesor, ¿qué minerales? Bueno, existen una gran variedad de minerales, ¿cierto? Incluso hay minerales que por su rareza, por su escasez, son muy cotizados, son muy codiciados por el ser humano. Por ejemplo, el oro, la plata, el cobre, son minerales que tienen un alto valor económico para los seres humanos. Bueno, las rocas van a poseer minerales, no necesariamente esos tres minerales, pero sí van a poseer minerales. Va a haber rocas muy escasas que sí van a poseer esos tres minerales muy esenciales para los seres humanos económicamente hablando. La ciencia que se va a encargar de estudiar a las rocas va a ser la petrología. Es una ciencia auxiliar de la geografía y nos ayuda con el estudio de las rocas. Como les dije, ¿no? Los principales minerales que conforman las rocas son los silicatos. Estos son los minerales más comunes. Casi todas las rocas del planeta van a poseer silicatos. Como son muy comunes, son abundantes, son minerales no muy codiciados por el hombre y simples, comunes, por decir así. Otros minerales, otras rocas van a poseer cuarzo, que son buenos minerales, la mica, el feldespato y muchos otros minerales, como ya les dije y les vuelvo a repetir, el cobre, la plata y el oro también son minerales muy esenciales que van a encontrarse en las rocas. ¿Chicos? A ver. Las rocas se van a originar por el enfriamiento del magma. Nosotros ya hemos visto en la clase pasada geósfera y tú sabes qué cosa es el magma, ¿cierto? Si nosotros hablamos de magma, automáticamente podemos decir que es la roca en estado líquido. ¿Y por qué se encuentra en estado líquido el magma? Porque el magma lo vamos a encontrar, bueno, no siempre, ¿cierto? Generalmente se encuentra en la parte interna de la Tierra. Y tú sabes que por la medición de gradiente geotérmica, tú sabes que cada 33 metros de profundidad que nosotros entremos a la superficie terrestre aumenta un grado de temperatura. Y tú ya sabes cuáles son las capas de la geósfera, la corteza terrestre, el manto, el núcleo. Y tú sabes que mientras más profundo estés, mayor temperatura. Es por eso que el magma lo vamos a encontrar en toda la parte interna de la Tierra, pero la cuenca, o mejor dicho, la primera capa de magma más cercana a la superficie se va a encontrar en el manto. Y tú sabes que el magma se encuentra en movimiento y ese movimiento se llama corriente convectiva. Ya lo hemos visto en geósfera, tú ya sabes de eso. Y si no, bueno, repasa la clase pasada. Ya, chicos, la variedad de la roca, la dureza de la roca, el color de la roca e incluso la importancia de la roca va a depender principalmente de los minerales que va a poseer esa roca. ¿Ya? Y una roca se origina con el enfriamiento del magma. Todo comienza ahí. Ahora tú dirás, profesor, ¿y cómo el magma se enfría si está a altas temperaturas? Bueno, el magma se enfría cuando sale a la superficie terrestre. Y tú sabes que el magma sale cuando el magma asciende y sale por los conductos naturales que tiene la Tierra, ¿no? Por los canales que conectan la parte exterior con la parte interior de la Tierra. A esos canales se va a llamar volcanes. Mientras el magma que se encuentra aquí en el manto asciende, mientras va ascendiendo a la superficie, obviamente la temperatura va descendiendo y hasta que en un determinado momento este magma sale a la Tierra en forma de lava y se va enfriando, solidificando y así originando a lo que son
Las rocas. Este es el ciclo de las rocas. Las rocas ígneas llevan a las rocas sedimentarias. Las rocas sedimentarias se forman dentro de los mares, océanos, y después por los movimientos de las placas tectónicas, algunas elevaciones, algunas zonas del mar se elevan y otras se hunden, hundiéndose así las rocas sedimentarias que con el tiempo regresan en el interior de la Tierra y nuevamente se vuelven a fundir transformándose. O sea, si aquí tenemos una roca ígnea del tipo A, esta roca ígnea con el tiempo se convierte en una roca sedimentaria y esta roca sedimentaria con el tiempo cuando llega al interior se convierte en una roca metamórfica. Y así es el ciclo, miren, ¿se dan cuenta? Este es el ciclo de las rocas. ¿Quién lo inicia? Bueno, cuando el magma se enfría y se convierte en rocas ígneas. Las rocas van a poseer tres tipos. Vamos a hablar del primer tipo. El primer tipo son las rocas ígneas, ¿ya? Que se van a originar, como ya les dije, a partir del enfriamiento del magma cuando está en el interior de la Tierra o de la lava cuando está en el exterior de la Tierra. Ahora tú miras, profesor. ¿El magma se fría cuando está en el interior de la Tierra? Sí, pero no cuando está en el manto, sino cuando está en la corteza terrestre. O sea, mientras más cerca esté a la superficie, el magma va a terminar enfriándose. Su enfriamiento será lento, obviamente, pero al final va a terminar enfriándose. Van a existir dos tipos de rocas. Las rocas ígneas intrusivas o plutónicas, como también se les conoce, ¿ya? ¿Por qué intrusivas? Porque estas rocas ígneas se van a originar en el interior de la Tierra, pero ya les dije, no en el manto, porque allí hace demasiado calor. Se va a originar en la corteza terrestre. Mientras más cerca esté a la superficie, que también es corteza terrestre, su enfriamiento será mucho más lento, ¿ya? Y como va a ser mucho más lento porque va a haber menos temperaturas que el interior de la Tierra, por decirlo así, el manto, de esa manera se van a formar las rocas ígneas intrusivas. Ah, mira, acá tú cometí un error, son rocas ígneas, ojo, aquí me van a cambiar a extrusivas, aquí son rocas ígneas extrusivas o volcánicas, ¿ya? Por si acaso, hago una corrección al tipeo. Chicos, estas rocas ígneas extrusivas se van a formar cuando la lava se enfría, cuando el magma sale, obviamente se llama lava, y cuando la lava sale por los volcanes, con el tiempo va a terminar enfriándose, pero su enfriamiento va a ser mucho más rápida que las rocas intrusivas. Ya sabes por qué. La solidificación va a ser más rápida, su enfriamiento va a ser mucho más rápido que las intrusivas y al final van a originar las rocas ígneas extrusivas. Aquí en esta imagen lo podemos ver. Por ejemplo, este de aquí y este de aquí vienen a ser rocas ígneas intrusivas. ¿Por qué? Porque mientras más estén cerca a la superficie, se van a enfriar. Al final van a terminar enfriándose. Este, por ejemplo, es una roca ígnea intrusiva. Está mucho más cerca a la superficie. Mire, ya se enfrió. Es una roca ígnea intrusiva. Ya. Las rocas ígneas extrusivas serían estas de aquí. Esta roca de aquí sería una roca ígnea extrusiva. ¿Por qué? Porque se enfrió a partir de la lava y obviamente se enfrió mucho más rápido que estas rocas que están en proceso de enfriamiento. ¿Se van a terminar enfriando? Obviamente que sí, pero va a ser mucho más lento que el enfriamiento de estas rocas de aquí. Ya chicos, esas son las rocas ígneas. Ahora pasaremos a ver las otras dos rocas, las rocas sedimentarias y las rocas metamórficas. Bueno chicos, vamos a ver los otros dos tipos de rocas que existen. Vamos acá. Vamos a hablar de las rocas sedimentarias. Bueno, las rocas sedimentarias se van a formar a partir del sedimento, ¿ya? Y tú dirás, ¿qué cosa es ese sedimento? El sedimento se va a obtener por medio de gracias a dos medios de dos fenómenos geográficos que va a sufrir la roca, ¿ya? Uno de ellos se va a llamar la erosión,
que viene a ser el desgaste de la roca ígnea, el desgaste que va a sufrir, y el otro se llama meteorización, que es una fractura que va a sufrir las rocas. Ya, tanto la meteorización como la erosión los van a sufrir las rocas ígneas. Chicos, después de que una roca se fractura o se desgaste, ese elemento que queda, ya esas pequeñas partículas que quedan se van a llamar sedimentos. Y todos esos sedimentos van a terminar acumulándose, siendo arrastrados por otros fenómenos geográficos como los vientos, las lluvias, el agua de los ríos, el agua de los mares, el hielo, etcétera, etcétera. Todos esos elementos van a ser acumulados dentro de los ríos, dentro de los océanos, dentro de los mares, dentro de los lagos, y con el tiempo, con el peso y con la mayor acumulación que se va a dar con el tiempo, obviamente, se van a formar las rocas sedimentarias. ¿Ya? Entonces las rocas sedimentarias se van a encontrar en los ríos, lagos o los mares o en otros lugares donde no, tal vez no existieron en la actualidad, no existen en la actualidad ríos, mares o océanos, pero hace millones de años atrás sí existían. ¿Ya, chicos? Es por eso que podemos encontrar rocas sedimentarias acá en la costa. Ahora tú dirás, pero si aquí en la costa, en la parte donde yo vivo, está lleno de rocas sedimentarias, el profesor a mí me dijo que solamente encontramos rocas sedimentarias dentro de los océanos. ¿Por qué existe aquí? Eso significa que hace millones de años atrás, ese lugar donde tú vives, que está constituido por rocas sedimentarias, hace millones de años atrás estuvieron dentro del océano. Y que por problemas geológicos, por movimientos de placas tectónicas, terminaron saliendo a la superficie. Chicos, una característica fundamental de toda roca sedimentaria, las rocas ígneas y las otras rocas metamórficas, no la tienen, obviamente, es que van a presentar elementos orgánicos. Tú sabes qué cosas son los elementos orgánicos, ¿cierto? Son restos óseos o restos de seres vivos que, bueno, vivieron en un determinado momento. Por ejemplo, los dinosaurios, los antiguos bosques, el carbón, ¿cierto? Todito esos son elementos orgánicos que solamente podemos encontrar en las rocas sedimentarias. Ahora tú me preguntas, profesor, ¿y por qué no lo encontramos en una roca ígnea? La respuesta es muy lógica, pues. Las rocas ígneas se forman del enfriamiento del magma. El magma está a unos 4.000 o 5.000 grados centígrados. Ningún elemento orgánico, sea un hueso, una dentadura, un colmillo, puede soportar semejante temperatura. Es por eso que los arqueólogos, los antropólogos, ¿cierto? Los que buscan restos orgánicos no van a irse nunca a buscar esos restos orgánicos en las faldas de los volcanes, pues, porque ahí solamente encontramos rocas ígneas. ¿Dónde se encuentran esos restos orgánicos? Si quieres encontrar restos orgánicos de seres vivos que vivieron hace muchos años, bueno, tienes que buscar dentro del mar, ¿cierto? Tienes que buscar dentro de los ríos, dentro de los lagos o en lugares donde antes existieron ríos, lagos o estuvieron debajo del mar. Ya, es una característica de toda roca sedimentaria. Por ejemplo, miren, este es el proceso de formación de las rocas sedimentarias. Esto de acá son rocas ígneas. La erosión que lo causa las lluvias hacen que se desgaste la roca. La misma corriente de agua las traslada, por eso se llama transporte, por todos estos lugares el sedimento se traslada durante millones de años y al final se da la acumulación o sedimentación y aquí se da el proceso de formación de las rocas sedimentarias y esto es roca sedimentaria. Si por aquí hace millones de años había un dinosaurio tomando agüita y se murió, cuando el río lo termina trasladando, ¿cierto? Llega al mar, el dinosaurio se queda aquí, muerto obviamente, y sigue el proceso de erosión, y es por eso que el dinosaurio sigue siendo tapado, y es por eso que vamos a encontrar solamente dinosaurios en las rocas sedimentarias, más no en las rocas ígneas. ¿Ya? Esas son las rocas ígneas, el carbón, el yeso, el caliza,
son una de las rocas ígneas que existen. Chicos, vamos a ver ahora el otro tipo, las rocas metamórficas. Es algo simple, ya. Las rocas metamórficas pueden ser rocas ígneas, como también pueden ser rocas sedimentarias. ¿Cuál es la diferencia? Su mismo nombre lo dice, metamórficas. ¿Qué significa? Son rocas que se transforman. Profesor, ¿las rocas tienen vida para transformarse, para evolucionarse? No, chicos, sino que las rocas con el tiempo se van a ir desplazando. Hay elementos en la Tierra que van a desplazar las rocas, los vientos, por ejemplo, los ríos, los mares, los terremotos van a hacer que las rocas se trasladen de un lugar a otro. ¿Está bien? Y algunos de esas rocas van a ir al interior de la Tierra cuando hay una erupción o un choque de placas tectónicas, cuando se formen las cordilleras, cuando se hagan cañones, esas rocas van a ir siendo trasladadas, algunos van a caer en el interior de la Tierra. Y cuando esas rocas sean ígneas o sean sedimentarias, caigan en el interior de la Tierra, en el interior de la Tierra hay mayor presión, hay mayor temperatura, hay mayor humedad. Y esos elementos van a hacer que estas rocas se modifiquen, se conviertan en otras rocas al momento de combinarse con las rocas que están en el interior de la Tierra. Es por eso que se llaman rocas metamórficas. Ya, chicos, esas son las tres rocas que existen en nuestro planeta. Ya. Se dicen que las rocas sedimentarias son las últimas rocas en aparecer en la Tierra. Muchos dicen que las rocas sedimentarias, que constituye gran parte de la corteza terrestre, aparecieron a finales, en las finales de la era de la Tierra, ¿no? Mientras que las rocas ígneas fueron las primeras en aparecer cuando la Tierra se fue solidificando, cuando comenzaron a hacer erupciones volcánicas y se fue formando la corteza terrestre a partir de las rocas que salieron del manto a través de las erupciones volcánicas. Y al final, para complementar toda esta hermosa geografía que tiene nuestro planeta, de las rocas ígneas aparecieron las rocas sedimentarias. Y con el tiempo, las rocas metamórficas que hicieron sencillamente variar una que otra roca, aumentando así la variedad de minerales. Recuerden ustedes que los minerales son los elementos esenciales de toda roca. A ver, la actividad que les voy a dejar es ver y entender el video, copiar la clase y buscar información de 10 datos. Tienes que buscarme 10 datos muy interesantes acerca de las rocas. Ya, chicos, esa es la tarea. Vas a entrar a internet, vas a buscar rocas, vas a leerme todo lo que es roca y los 10 datos más interesantes que te pueda llamar la atención de lo que has leído, me lo vas a apuntar en tu cuaderno. La nota va a depender de qué datos obtengas con respecto a las rocas. Bueno, chicos, ahí nos vamos a quedar. Hasta la próxima, ¿sí? Cuídense un montón.